A ver, es muy importante. La idiosincrasia que tenemos es que siempre necesitamos a alguien para algo, ¿sí? Y a nosotros nos han puesto un montón de estereotipos que si no nos parecemos a estereotipos comenzamos a sufrir. Entonces hay veces que buscamos esos estereotipos en alguien que está al lado nuestro para que nos complemente en las cosas que nos han puesto en las películas, en el cine y un montón de cosas. Y ahí comenzamos a sufrir. No nos enseñaron a ser felices con lo que soy, con lo que tengo, cómo es mi cuerpo, con lo mucho o lo poco que tengo. Hay gente que tiene mucho y sufre. Hay gente que tiene poco y también sufre. Y viceversa. Entonces la idea es que aquí empieza la violencia. En cada persona y en cada ser humano. Yo le felicito a la prefectura, a la viceprefecta, que siga adelante con este proyecto, que no muera este proyecto, porque no solo enseña a saber vivir, sino enseña a formar familias adecuadas y que si hay violencia, sepan qué decisiones tomar al final. Felicitaciones.